Hola, ¿qué tal? Senor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y esta vez les traigo una teoría de lo que posiblemente vendrá en la siguiente caja, la 12ª caja grande. Y bueno, ¿cómo es que saqué esta teoría? Esto no es una filtración, ¿eh? Así que no es nada segura, nada más es una teoría. ¿Cómo es que saqué esta teoría? Pues bueno, en Konami nos da un poco de información de lo que vendrá en la siguiente caja. ¿Dónde viene esta información? Pues aquí mismo en la tienda, en la Selection Box grande, aquí en la pequeña I, si le pican ustedes, ustedes pueden ver también toda esta información. Nada más piquen esto y hasta abajo, en letras rojas, viene cartas como Testalos, el Monarca de la Tormenta, Berlint, el Vasallo de la Tormenta, y por orden del Emperador aparecerán en la 12ª caja. Es casi seguro que va a ser una caja grande que están refiriendo. Digo, porque 12ª caja puede ser caja grande o caja pequeña. Pero es casi seguro que va a ser una caja grande en donde vayan a poner estas dos cartas. Bueno, estas tres cartas, perdón. Porque es la carta trampa de por orden del emperador y estas dos cartas que ven abajo. Que es Testalos, el monarca de la tormenta de fuego y el vasallo de la tormenta de fuego. Cada emperador tiene un vasallo, entonces básicamente... hay varios monarcas con sus propios vasallos. Entonces, la teoría es que posiblemente vengan más de estos monarcas, ya que, pues precisamente, la carta de trampa también es para monarcas. Entonces, estarán dando soporte a los monarcas y tal vez ya sea un arquetipo estructurado para que podamos tener ya un deck estructurado de monarcas. Entonces es muy, muy posible que ya tengamos más monarcas. Por cierto, de hecho, no nada más tenemos a ese vasallo de monarca. De hecho, tenemos algunos otros monarcas, pero que no tienen vasallos. Pero de los que sí tienen vasallos, hay un vasallo que ya tenemos. Y creo que es el de agua. Vamos a checarlo de una vez en el catálogo de cartas. Eso también ustedes lo pueden ver. Ponemos vasallo. Y aquí está. Es el de agua, precisamente. Sketch, el vasallo de la escarcha. Entonces ya tenemos otro vasallo, pero nos hace falta su monarca. Ahorita tenemos otros dos monarcas, uno el cambiacartas y otro UR de una caja. Pero esos, como dije, no tienen vasallos. Pero bueno, yo creo que van a poner todas las cartas que tengan vasallos plus monarca. O sea, hace que vayan juntos. Entonces, ¿cuál es el monarca que va con este monstruo? Pues es Mobius, The Frost Monarch. De hecho, esta carta yo la tenía en físico. Y de una vez me disculpo por la calidad de las cartas. Así las encontré, así que pues ni modo, ¿no? Esta carta lo que hace es que cuando es convocada por medio de sacrificio, puedes seleccionar hasta dos cartas de magia y trampa en el campo. Destruye esos objetivos. Ojo, no tienen que estar boca arriba o boca abajo exactamente. Nada más dice selecciona dos cartas de magia y trampa y destrúyelas. Siento que este monstruo es muy poderoso como para estar en el juego. Lo digo por el hecho de que destruye dos cartas. Hasta ahorita tenemos nada más cartas que destruyen solo una carta y nos cuesta. Nos cuesta ya sea puntos de vida o nos cuesta otra carta además de la misma carta que estamos usando. Entonces, siento que es un poco poderoso el hecho de que esté destruyendo dos cartas y prácticamente... gratis, bueno, nada más por el sacrificio. Pero sí, siento que es demasiado poderoso, así que no lo veo viniendo a Duel Links por el momento. Pero vamos a ver a los siguientes. Déjenme nada más quitar a este para que no se confundan. De todas maneras les voy a poner aquí los monarcas para que los vean. Monarcas. Ahí está, ahí para que puedan ver todos los monarcas que tenemos. Es Akmar, el monarca demoníaco, y es Delg, el monarca oscuro. Pero como dije, estos no tienen sus propios vasallos y por eso es que no los voy a mencionar. De hecho, hay varios monarcas sin vasallos, pero por el momento yo creo que nada más van a salir los monarcas que tienen vasallos. O sea, van a salir el monarca con su vasallo. Así que vamos a empezar ahora sí. Ya tenemos prácticamente el monarca de fuego, que es el que ya aseguraron que va a venir en una caja. Y también tenemos el vasallo de agua, este es el monarca de agua. Entonces vámonos al de tierra. El de tierra se llama Grandmark, el monarca de la roca. Si esta carta es convocada por sacrificio, selecciona una carta colocada y destruye ese objetivo. Ojo, hay que tener cuidado con esta, ya que no dice puedes
seleccionar una carta colocada, sino que selecciona y destrúyela. Entonces básicamente es sí o sí que vas a activar este efecto. Así que hay que tener cuidado, si no hay ninguna carta del oponente que esté colocada, pues vas a tener que destruir una de las tuyas. Al menos que no tengas ninguna, pues no hay problema. Pero bueno, también no especifica que sea de magia trampa, entonces puedes destruir incluso un monstruo. Solamente tiene que estar colocada la carta y listo. Vaya a esa carta. Y bueno, ahora vamos a ver el vasallo de esta carta. Es Landrope, el vasallo de roca. Y bueno, una disculpa porque está muy pequeña la letra, pero bueno, ahorita se las leo en español. Si esta carta está en tu mano, puedes seleccionar un monstruo boca arriba que tu oponente controle. No puedes convocar de modo especial monstruos desde tu extra deck por el resto de su turno. Y también puedes convocar esta carta de modo especial. Y si lo haces, cambia el monstruo a posición de defensa boca abajo. O sea, hace que es un pequeño controlador de enemigos. Perfecto, lo único que te condicionan es que no puedes convocar desde el extra deck. Supongo que esto es más como para la era de los sincros y exis. La única condición es esa, así que pues estaría bien. Ahorita en estos momentos estaría muy bien. Y luego dice, si esta carta es usada para una convocación de sacrificio, puedes seleccionar un monstruo con 800 de ataque y 1000 de defensa en tu cementerio. O sea, todos los vasallos tienen ese ataque y esa defensa. En otras palabras, selecciona un vasallo en tu cementerio, excepto esta misma carta, pues. Añádalo a tu mano. Solamente puedes usar este efecto una vez por turno. Ok, la veo bien, la verdad. La veo muy bien, como para estar ahorita en Duel Links también. Siento que es muy poderosa, así que pero bueno. También quiero que ustedes díganme en los comentarios cuáles cartas creen que vayan a venir, a base de que ya sabemos que va a venir sí o sí el de fuego prácticamente. También si creen que va a ser de caja grande o caja pequeña, porque no nos especificaron. Bueno, ahora sí, seguimos con el de viento. El de viento se llama Ryza, el monarca de la tormenta. Igual, 2400, un sacrificio. Si esa carta es convocada por sacrificio, selecciona una carta en el campo. Ponla hasta el tope del deck, o sea, del deck del dueño, seguramente. Está más o menos. Digo, la verdad, en comparación al otro monarca de tierra, pues el otro lo destruía. Pero bueno, esto también puede ser para... Por si tu oponente no roba absolutamente nada, tú convocas a este y ya se le regresas la única carta que sacó, como un monstruo o algo así. Se lo regresas al deck y pues ya puedes atacar directamente. Y luego vuelve a robar el mismo monstruo y ni modo, tienes que volverle a colocar y no es nada. Así que puede ser útil. Y bueno, ahora vamos a ver su vasallo. Garum, el vasallo de la tormenta. Dice, puedes regresar un monstruo convocado por sacrificio que controles a tu mano. Convoca de modo especial esta carta desde tu mano. También no puedes convocar de forma especial monstruos desde el extra deck hasta el final de su turno. Por lo que resta de su turno, más bien. Si esta carta es sacrificada para una convocación de sacrificio, puedes agregar un monstruo con 800 de ataque, 800 de defensa desde tu deck a tu mano. Ojo, este es desde el deck, no es como el otro que era desde el cementerio. Este es desde el deck a la mano. Excepto esta misma carta. Solamente puedes usar este efecto una vez por turno. Ok, está muy bien como para reciclar tus propios efectos de monarcas. O sea, ya tienes un monarca en el campo. Convocas a este modo especial, se regresa el monarca y lo vuelves a convocar sacrificando este mismo monstruo. Y aparte te acelera tu deck. De hecho, siento que los vasallos son muy, muy poderosos. Así que estaría muy bien. Pero bueno, igual es un poco poderoso. Y luego vámonos a... Ya acabamos con los elementos. Vámonos a oscuridad y luz. Primero vamos por oscuridad. Caius, el monarca de las sombras. Igual, un sacrificio, 2400. Si esta carta es convocada por sacrificio, selecciona una carta en el campo. Destierra ese objetivo. Y si lo haces, inflige 1000 puntos de daño a tu oponente si es un monstruo de oscuridad. Ojo, no tiene que ser monstruos el que destierres. Puedes destierrar cualquier cosa. Pero si destierras un monstruo y resulta que es de oscuridad, le quitas 1000 puntos de vida a tu oponente. Esto estaría muy bien contra los decks de enmascarados, ya que todos los monstruos son de oscuridad precisamente. Así que le destierras el monstruo y aparte le haces 1000 de daño. Entonces está muy bien. Y no nada más eso,
Puede ser cualquier carta en el campo. Entonces puede ser carta de magia trampa o puede ser incluso este mismo monstruo que es de oscuridad. Entonces destierras a este mismo monstruo y le quitas 1000 puntos de vida a tu oponente. Lo cual, si tu oponente nada más tiene menos de 1000, pues ya ganas el juego nada más con convocar a este monstruo. Y bueno, luego vámonos con el vasallo de oscuridad. Lucius, el vasallo de las sombras. Dice, puedes desterrar un monstruo de nivel 5 o mayor en tu cementerio. Convoca de modo especial esta carta desde tu mano. También no puedes convocar monstruos de manera especial desde tu extra deck. Bueno, eso es lo mismo que todos. Si esta carta es usada para una convocación de sacrificio, puedes mirar todas las cartas colocadas de tu oponente. Tu oponente no puede activar cartas o efectos en respuesta a la activación de este efecto. Solamente puede usar este efecto de Lucius una vez por turno. Eso sí no está tan poderoso. Así que esta carta sí puede venir fácilmente a Duel Links, no hay ningún problema. Entonces, tal vez este monstruo junto con Lucius, no, este es Lucius, Caius sean los que introduzcan también. De hecho, estos sí los veo muy probable, ya que no son la gran cosa. Y podrían golpear al meta actual de una manera no tan dura. O sea, le hacen counters a algunos, pero no a todos. Así que estaría bien, estaría decente estos dos de oscuridad. Y bueno, ahora sí, vámonos con los de luz de una vez. Saborg, el monarca del trueno. Igual, un sacrificio, 2400. Creo que este es el único que tiene 5 estrellas, ¿verdad? Creo que sí. Pero bueno, ahorita ustedes me dirán en los comentarios de seguro. Dice, cuando este monstruo es convocado por sacrificio, selecciona un monstruo en el campo, destruye ese objetivo. Creo que este es el más débil, ya que a fuerzas seleccionas un monstruo en el campo y destruyes ese objetivo. Hay otra carta, creo que es el de roca, que destruyes una carta cualquiera. Entonces, puedes destruir incluso una carta de magia trampa o cualquier cosa. Así que, siento que este es el más débil de los monarcas, de los 6 monarcas. Así que, igual, este sí puede venir entonces, porque no es tan poderoso. Pero vamos a ver a su vasallo. Vasallo, Mitra, el vasallo del trueno. Dice, si esta carta está en tu mano, puedes activar este efecto. No puedes convocar de manera especial desde tu extra deck por el resto del turno. También puedes convocar esta carta de modo especial. Y si lo haces, convoca un token de manera especial, vasallo token, trueno. Bueno, con los mismos stats que esta carta, o sea que va a ser de luz, ataque 800, defensa 1000. El modo de defensa del lado de tu oponente. O sea, se le está regalando un token a tu oponente. Si esta carta es usada para la convocación por sacrificio de un monstruo, puedes activar este efecto. Puedes hacer una convocación de sacrificio extra en tu main phase, en adición a tu convocación normal. Solamente puedes ganar este efecto una vez por turno. Solamente puedes usar este efecto de Mitra una vez por turno también. No sé por qué lo pusieron así dos veces. Supongo que había un hueco por ahí de reglas y por eso tuvieron que poner eso, me imagino. No sé, ustedes me dirán en los comentarios. Pero bueno, básicamente creo que este es el más fácil de los vasallos de convocar especialmente. Ya que simplemente dices, ah, lo quiero convocar especialmente. Ah, o se convoca especialmente y le convocas a tu oponente un token. Y ya luego puedes hacer tu sacrificio de esta carta, Pao, se convoca, y no nada más eso, sino que puedes convocar otro monstruo por medio de sacrificio. Así que, está bien, pero bueno, supongo que esta carta sería ultra rara si es que la ponen, y ya así el monarca de la luz, que no es tan poderoso, pues igual, podría entrar fácilmente y no habría ningún problema prácticamente. El único es su vasallo, que es el que sí es poderoso, pero bueno, tendríamos que tener un poco de combos. Así que mi teoría es que no van a poner a todos los monarcas con sus vasallos. Estoy casi seguro, por ejemplo, Mobius, que es el de agua, estoy casi seguro que no lo van a poner. Está muy poderoso como para que esté en el juego. Además que su vasallo ya está en el juego desde hace mucho tiempo, entonces no creo que lo pongan. Pero bueno, ¿a quiénes creo que sí van a poner? Pues como dije, al de oscuridad, a los... Tanto al monarca como al vasallo no son una gran cosa, así que, o sea, sí son poderosos, pero tampoco rompen todo. Y también el de luz no es tan poderoso, el vasallo sí es bueno, pero tampoco es la gran cosa.
Entonces yo creo que esos dos sí los podrían poner, además de el de fuego. Y bueno, ya en cuestión a los demás, algunos sí son muy poderosos. Digo, los monarcas no son tan poderosos, pero sus vasallos sí, sí los veo potentes. Entonces, más o menos. Pero bueno, ustedes díganme en los comentarios qué es lo que opinan de esta teoría. Como dije, es una teoría, no es que vayan a salir sí o sí. Ustedes díganme en los comentarios qué es lo que opinan, cuáles creen que vayan a poner, o si creen que nada más vayan a poner al de fuego y ya, no vayan a poner ni uno más. Déjenme todo en los comentarios. Por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias por ver este video. Recuerden darle like si les gustó y no olviden compartirlo con sus amigos, porque si todo les gustó, puede que algunos de ellos también les guste. Nos vemos en la próxima. Bye.